Hola, ¿qué tal, amigos? Mira, me encuentro aquí en Oceanside, California, y esta es la otra cara de Oceanside. Justo lo que están mirando es el McDonald's. Aquí está el drive-thru por donde ordenan su comida. Y lo que ven arriba es el freeway. Y estas personas son las que viven ahí en estas casas. Ven con plásticos, con ramas. Es triste cómo, pues, en un país tan rico exista este tipo de vida. Pues yo no los juzgo porque no soy quien para juzgarlos. Simplemente les quería mostrar a ustedes algo de lo que se vive aquí en Estados Unidos, que no todo es riqueza. Pues los voy a llevar a otro lado, donde están otras personas viviendo. Igual en plena calle, con este friazo. Miren, justo al lado del McDonald's. Justo al lado del McDonald's. Y este restaurante que van a ver a continuación es otro acá. Este mero. Es el Popeyes. Es un restaurante de pollo. Bueno, vámonos a otro lado. Pues bueno, amigos, miren, me encuentro en este Starbucks. Ahí están las tiendas, está el T-Mobile, una tienda de masajes. Pues miren, ahorita lo que les voy a mostrar. Es triste, es indigno. Me siento mal porque pues yo también cuando llegué a este país, pues me las vi duras también. Rentaban una sala, lo rentaban un cuarto y ahora gracias a Dios puedo, pues no tengo mucho dinero, pero puedo rentar un apartamento. Pero esas personas no sé qué pasó con ellos. Miren cómo viven, en pleno frío. Y hay muchas casitas. Pasar el tren. Y es así como están viviendo ellos en este friazo. Miren allá atrás y bueno, si se dan cuenta, ahí está Lighthouse. Qué tristeza. Me siento mal por estas personas, pero híjole, no sé ni qué decirles. La verdad, miren, es toda esta calle. Allá está el freeway. Ya está la CVS Pharmacy. Ahí está el IHOP. Está el IHOP. Bueno, amigos, pues no sé qué decirles, la verdad. Me despido de ustedes.